gracias a mi amiga en el apuntador. Bueno, público, ¿sabía usted que un niño o una persona creó una mascarilla de yeso para una tarea escolar y no consiguió despegársela? Veamos las imágenes de este hecho. A veces los experimentos improvisados no salen como uno espera, ¿eh? Bueno, imagínese usted, por eso dicen, no intenten hacerlo en casa. Un chaval mexicano se puso a hacer una tarea con en una clase y la docente les pidió a los alumnos y él, pues al final, probó hacer esta mascarilla. Ahí la están viendo los que están en la tele. El video se hizo viral en las redes sociales cuando el joven, luego de hacer la máscara de yeso sobre su propia cara, no pudo ser capaz de quitársela. O sea que este jeta de la burra, penco, como dice mi abuela, no se echó nada antes de empezar a hacérsela. Pobrecito este cipote, vos. Sí, hombre, mírenme. Parece el de la película, las máscaras. Sí. Ay, no, y va a andar así siempre ahora. No, o sea, seguro se la quitó. Con agua, bueno, yo creo... Sí, con agua caliente, el agua caliente sirve para todo. No, pero es que se va a quemar la cara y se pone agua caliente. También. Un miembro de la familia estaba echando agua caliente sobre los bordes de la máscara para despegársela, pero hasta el momento, hoy, nosotros, si usted sabe, díganos. Se desconoce el... No sabemos qué pasó con el rostro de este muchacho que hizo este experimento. Ahí está, mire. No lo haga en casa, por favor, no se haga... Mira, ve. Usted se puede hacer mascarilla de avena, de azúcar. De azúcar. De aguacate. Exacto, de pepinos. Pero ya de yeso, tenga cuidado. Sí, yo me tenga cuidado, eso no. No se haga ese tipo de máscara. Míralo, ve. El rollo es que se tapó hasta la boca. Este cipote es papo, ve. Ese muchacho no podía ni respirar. Uno quisiera no reírse ante estas situaciones, claro. Porque qué feo, de seguro se le desprendieron sus cejas, piénsenla bien, ¿sí? Bigotío si tenía quizá, y uno quiere tomarse la situación con seriedad, pero es que no se puede, o sea, no da se risa. Puede. De verdad. Sí. ¿Ustedes nunca hicieron algo así, una dañinura? Lo que yo me hice fue cortarme una ceja. Uy, ¿en serio? Porque yo miraba que mi hermano, que mi papá se afeitaba. Entonces un día yo agarré la rasuradora y me afeité también. Gaby, ¿qué pasó, Valer? ¿Sí? ¿Te cortaste el fleco alguna vez? Sí, también me corté el fleco. Todas las niñas han hecho eso. Pero lo peor fue lo de la ceja, porque tuve que andar con la ceja dibujada. Ustedes. Y yo que una vez me metí un frijol en el ojo. ¿Por qué? Es que yo tenía una compañera que se metía un frijol y le salía. Y a mí no me salió. Bueno, no sé por dónde salió. Si al final salió, no sé por dónde. Pero yo recuerdo eso, estaba en quinto grado. No, pero ¿te ayudaron a sacar el frijol? Pues no sé, yo nunca lo volví a ver, yo anduve traumado, yo pensé que me iba a crecer un palo de frijoles adentro de la cabeza. No, seguro lo andas ahí en el ojo, ¿enseñas? ¿Ya me voy a acercar? Sí, yo ahí te miro como rojo, ya dejé de tener el frijol. A propósito, gracias mami por el pan con frijoles que me dio hoy, pero ese frijol nunca salió, en serio, me metí un frijol en el ojo y nunca más salió. Qué locura. Con razón. ¡Qué locura! ¿Con razón qué? Con razón tenés algún problema en la cabeza. Tengo ojos de frijol. Sí. Bueno, Valeria, hay otra cosa que no saben. ¿Sabías que...?